Hola amigas, estamos aquí nuevamente. Les quiero compartir una receta sencilla, económica y fácil para aquellos pequeños del hogar. Pasemos a ver los ingredientes. Nuestros ingredientes son 1 kilo de salchicha del gusto de cada quien, una mayonesa, crema, zanahorias y col. Pasemos a elaborar nuestra receta. Bueno, amigas, como verán, yo ya piqué mi col, ya rallé mi zanahoria. Ahora, en un topper, no sé cómo le quieran llamar, vierten todo lo que es su zanahoria rallada, su col, lógico, ya está lavada, desinfectada. La crema al gusto. Yo sí le echo algo considerado, ya que a mi familia les gusta bastante. Y la mayonesa, igual al gusto. Ustedes conocen el paladar de sus pequeños, de ustedes mismas, de su familia, para acabar pronto. Esta ensalada, si ustedes gustan, pueden añadirle nuez. Yo no, porque no todas les gusta. Y pasas también pueden agregarle. Revuelven bien su zanahoria, su col con toda lo que es la crema, la mayonesa. Ya que queda bien incorporada la crema y la mayonesa en la col y la zanahoria, ya está lista. Bueno, esto ya nos quedó. Vean, como ven, es fácil, no nos lleva mucho tiempo. Ahora seguimos con las salchichas. Yo normalmente las parto hasta en 6 tiras. Porque deben ser delgadas. Ustedes pueden hacer unos salchipulpos para ponerle mejor vista a su salchicha. Yo no, porque mi familia no les gusta muy, muy gruesas. Ahora vamos a freírlas. Esperamos a que el aceite esté caliente para poder ponerlas. Ya que está caliente, no se les ocurra aventarlas. Las empezamos a freír. La misma salchicha les va diciendo, como si habla la verdad, pero les va diciendo en qué momento girarlas. Debe estar doradita, no tengan mucho cuidado porque probablemente si sí se llegan a dorar demasiado y amargan. Eso no queremos. Yo las detecto ya cuando empiezan a cambiar de color, como verán aquí. Empiezo a girarlas. Y algo bien chistoso, se empiezan a como enroscar. Bueno, amigas, aquí está nuestro platillo. Como vieron, es sencillo, económico y fácil. Lo pueden acompañar ya sea con salsa. Y si a sus peques les gusta la capsu, ¿qué mejor? Capsu.
Bueno, esta es mi receta del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Espero le den like, compartan este video y se sigan suscribiendo.